Muy buenas tardes, amigos televidentes. Estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de televisión de Madrid. CreaciónTV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China, Acupuntura Bioenergética y Mosibustión para la Medicina Natural. Hoy tenemos un programa muy especial para todas aquellas personas que enviaron su mensaje sobre las cejas, una ceja hacia afuera, otra hacia adentro, etcétera, etcétera. Pero antes de comenzar el programa, permíteme saludar desde Madrid Centro al ensanche Capotillo de República Dominicana Santo Domingo, a la familia de Carlito, que sigue nuestro programa de lunes a viernes a través de YouTube acupuntura.severino. Le damos la gracia a todos aquellos que de una forma u otra han enviado mensajes a nuestro correo electrónico acupuntura.seve@gmail.com, asmtc@hotmail.es, nuestro Skype creaciontv.icono, nuestro WhatsApp 34609-173549. Le mandamos saludos a toda la gente de los Estados Unidos, que en el mes de julio estaremos con ustedes impartiendo 3 seminarios en distintos estados de los Estados Unidos. Aquí tenemos la bandera de los Estados Unidos, la bandera de China, que próximamente estaremos en Sichuan, en Hong Kong y Pekín, impartiendo los seminarios de la medicina tradicional china. Llevaremos los conocimientos de ese gran maestro sabio, del maestro Yin Shang. Bien, dice así: para aquella persona que envió su mensaje diciendo sobre la pestaña larga, el comentario que nosotros podemos hacer a través de este libro que traje de Pekín, en chino, traducido a español, si me equivoco, le pido disculpas. Bien, aquí dice: las pestañas largas indican el consumo excesivo de líquidos, verduras, frutas crudas y alimentos y otros alimentos yin. Saben que los alimentos, hay dos grupos de alimentos, que uno es yin y otro es yang. Aquí se refiere a un consumo excesivo de líquidos o alimentos de la línea yin, porque hay yang y yin. Aquí se está refiriendo al yin. Por eso que las mujeres embarazadas deben de comer los productos yin y yang. ¿Para qué? Para que el niño salga normal, una pestaña, una ceja, unos dientes normal. Bien, seguimos. Para otras personas que envió su mensaje, dice: si las pestañas se curvan hacia afuera, ¿qué comentario, maestro, usted podría hacer sobre ese tema? Bueno, aquí, según dice nuestro libro, dice que indican una sensibilidad nerviosa anormal e indica que las funciones reproductoras se hallan en un estado de degeneración debido a un exceso de consumo de productos yin, como frutas, zumo de frutas, vino, azúcar, el dulce, el refresco, alimentos y bebidas estimulantes, aromáticas, así como las drogas y medicamentos durante la primera infancia. Otra persona que manda su mensaje diciendo sobre la pestaña corta. La pestaña corta. Bueno, la pestaña corta, nuestro comentario, según dice el libro aquí, dice que proviene de un consumo de alimentos de calidad más yang, incluyendo alimentos salados, bien cocinados, alimentos asados y al horno, y alimentos de origen animal, cocinados con menos consumo de cereales y verduras. Eso es ya producto yang. Otra persona que envió su mensaje sobre la pestaña que se curvan hacia adentro.
La anterior fue hacia afuera. Hacia adentro es, indican un consumo excesivo de alimentos muy, pero muy yang, como una gran cantidad de sal, carnes, huevos, pescado, caviar y volatería, sin suficientes cereales y verduras para equilibrarlos. En este caso, las funciones reproductoras son a menudo anormales, especialmente en las mujeres que pueden tener dolores menstruales o ausencia de menstruación debido a la contracción de los ovarios. Seguimos. Esas personas, yo les recomendaría, hay muchas personas, vamos a un comentario y consejos, vamos a dar algunos consejitos, porque a veces yo, en los estudios de varios canales de televisiones que yo he visitado, cuando se van a presentar, van a salir, van a fiesta, boda, cumpleaños, despedida, canal de televisión que están en el camerino, yo veo que la persona, principalmente estamos hablando de las mujeres, no sé cómo le llaman, porque las mujeres son las que saben esos temas, cogen uno pinta cejas, pinta pestañas, y comienza a tirarla hacia arriba lo más que puedan, forzándola a ella. Están estimulando ahí a la pestaña. Es muy importante tener cuidado con esas pinturas, con esa pintura, que ustedes usan para estirarse la pestaña. Si usted nació con la pestaña corta, bueno, pues, para usted ponerse ese tinte que puede afectar a los ojos, puede irritar a los ojos. Yo he visto ojos irritados por el tinte que se dan en la pestaña. Comienzan a tirársela hacia arriba, como si fuera peinando el pelo de un caballo. Y toma. Yo le recomendaría a esa persona que usen esa pestaña que hay potiza. Ya que usted no quiere aceptarse como usted es. Porque hay personas que comienzan a tirarse la pestaña, no sé por qué. Si usted no tiene pestaña larga y la tiene muy negra, ¿por qué demonio usted se pone tinta en los ojos? Usted no sabe que puede irritar a los ojos. Hay que tener cuidado en ponerse esos tintes en los ojos. Es como, por ejemplo, aquella persona que se quitan las cejas. Coge una gilet, ¡sia, sia, sia! Y se la quitan. Buscan pintura, ¡sia! Y se pintan las cejas a su estilo. Ella dice que se ven más guapas. Pero cuando usted se le va la pintura, ¿cómo usted se viera? ¿Cómo se ve la cara? ¿Cómo se ven los ojos? Si las cejas forman parte de la belleza de los ojos, porque ustedes nacen con las pestañas, con las cejas, ¿por qué demonios se quitan las cejas? ¿Por qué? Es la pregunta que yo me hago. Bien, señores, vamos a hacer una pequeña pausa. Luego vamos a regresar con otro tema. Antes de finalizar esta sesión, permíteme informarle que nosotros damos un 40% de práctica en el curso que estamos dando de 5 años y un 60% de teoría. En práctica le voy a dar parte, una pequeña información sobre los temas que nosotros usamos en el curso de 5 años. Nosotros damos el masaje con ventosa. Hacemos dispersión con ventosa, a lo que llaman ventosa húmeda. Utilizamos agujas con ventosa. Utilizamos la ventosa con aguja y con imán. También utilizamos la ventosa con aguja chipoteada de veneno, sea de las abejas, de serpiente o del escorpión, que ya hemos explicado qué tipo de escorpión nosotros usamos. ¿Vale? Damos los masajes de ventosa. En danza del dragón, damos masaje a la taza, masaje de huevo, masaje de la cuchara,
masajes de fuego que están ahí en la película, pueden entrar en mi canal acupuntura.severino. Masaje de frutas, masajes faciales y masajes en el cuerpo entero. Cuando damos masaje por dentro, cuando nos referimos al masaje por dentro y por fuera, quiere decir que la persona tiene que tomar de la fruta que nosotros damos el masaje. Si te vamos a dar un masaje de mango, tú tienes que tomarte un batido de mango. Si te vamos a dar un masaje de aloe vera, que le llaman silvia, la sábila, le llaman la sábila también, usted tiene que tomarse un batido de sábila, porque los masajes van por dentro y por fuera. ¿Está claro? Si vamos a dar un masaje de pis, usted tiene que tomar pis, pero el suyo. El mío no, porque el mío yo no lo doy. A menos que usted está de grave. Si usted no está muy grave para morirse, entonces no es necesario darle mi pis. Masajes faciales comienza desde abajo hacia arriba. ¿Vale? Vale. Si quiere un masaje un masaje en los cueros cabelludos, en caso que usted tenga piojo, nosotros le damos un masaje de aloe vera o de pis. ¿Vale? Vale. Si tiene pie con cicote o pie de atleta, orinar en un cacharro el día entero y meter los pies en un recipiente lleno de pis y dejarlo por 2 horas. Luego sacarlo, ponerlo arriba de un banquito o algo con una toalla para no manchar el suelo. ¿Vale? Si vamos a dar la técnica del diagnóstico, tenemos diagnóstico a través de las uñas, de las cejas, de las pestañas, de los labios, de la lengua, de la saburra, de la lengua, de los colores faciales, de la pulsología Kuguanchi. Es un curso completo, porque es un curso de 5 años. Si ustedes quieren pedir más, tener más informaciones, entren en mi canal, acupuntura.cb, que ahí está todo. Bien, vamos a hacer una otra pequeña pausa, señores. Y vamos a dar 3 minutos de consejos comerciales y luego regresamos con unos temas importantes. Les invitamos que no cambien de canal, que regresamos en 3 minutos. Muchas gracias por estar ahí. Feliz fin de Semana Santa. Hoy es viernes. Viernes 18 de abril del 2014. Año del caballo. Bien, no se muevan de ahí. Volvemos. Chao.